Cara ao mediodía arrancaba o día grande do Albariño en Cambados. A ampla comitiva do capítulo serenísimo facía o seu percorrido a topazo de Fefiñáns, cos grupos folclóricos, os premiados deste ano e de edicións anteriores, e cos representantes de máis de 30 confrarías gastronómicas participantes. Xa no patio de armas arrincaba o acto solemne. A primeira intervención correu a cargo de Juan Gil, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, que comezaba felicitando a Cambados polo seu papel como Cidade Europea do Viño. Esta edición del capítulo del Albariño se celebra en un año en el que Cambados fue declarada Ciudad Europea del Vino por la organización RECEVIN, Red Europea de Ciudades del Vino. Es un honor que creo que debe hacerse extensivo al conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas, y en ese sentido me felicito y felicito de nuevo a Cambados. Sabe el Concello de Cambados que de nuestra plena disposición para colaborar en todo lo que pueda beneficiar al sector vitivinícola y también a la Villa de Cambados. Si bien cabría esperar una recíproca disposición del Concello para la celebración de actos como este en el que nos encontramos. O tamén Adegueiro falou dos retos de Rías Baixas, asegurar a viabilidade das pequenas explotacións, segmentar a produción, revalorizar a viticultura tradicional ou ser creativos son algúns dos deberes que ten por diante a denominación de orixe. Defendeu, ademais, o carácter propio da DO. No le quepa duda de que hacer promoción de Rías Baixas es una magnífica forma de promocionar Galicia. Pero también quiero decirle que el trabajo realizado a lo largo de tantos años por Rías Baixas, que ha permitido que nuestra marca sea reconocida y valorada a lo largo y ancho de todo el mundo, también nos debe permitir mantener una identidad propia, porque en el mundo del vino lo pequeño es a veces lo más grande. Coa intervención do presidente da denominación de orixe arrancou a entrega de recoñecementos. Os danzantes de Cobas, os Carballeiras, a Orde da Vieira e o Clúster Agroalimentario de Galicia foron os albariñenses de honra. Como xóvenes albariñenses, este ano se incorporaron Xurxo Alba, Paula Fandiño e Rubén Simón. Entre as follas de prata, nomes como Nuno Guedes, Antonio Blanco, compañeiro desta casa e director do programa Orixe e Calidade, ou Julián Chivite, entre outros. De Pedro, pues para mí es un honor, no hay que... El mundo es muy grande, no somos competidores en nada. Hay que ser amigos, colaboradores, y para mí es un honor que de esta región tan simpática, tan maja y tan lleno de grandes vinos, pues me hayan entregado la hoja de plata. ¿Qué tenemos? No creo que sea un capítulo más. Creo que es un capítulo, 65 años de capítulo, es un capítulo importante, es un capítulo en el que evidentemente hemos distinguido a personalidades del mundo del vino, del mundo de actores, actrices, también evidentemente, y también a referentes de la información. Entregados estes recoñecementos, comezou o momento máis agardado, o da investidura dos novos cabaleiros e das novas donas. En nome de todos, falou o máis vitoreado dos asistentes ao acto e o que levantou máis paixóns, o actor José Coronado. Na orde tamén entraron o adegueiro Horacio Gómez, a actriz Beatriz Serén e a presidenta de Condes de Albareit, Dolores Calvo. Espero que esta capa me dé superpoderes para estar a la altura de mis compañeros también premiados y de los... Seguro. Y de los insignes cabaleiros que nos preceden a todos, ¿no? Yo siempre, como persona conocida, lo de famoso es algo que en estos tiempos es una palabra que no me gusta mucho, pero como persona conocida siempre me he sentido me he exigido el que debo aportar mi granito de arena por mi patria, por mi país, ¿no? Y siempre he intentado contribuir a difundir y a expandir la marca España. En este caso con Albariño es una misión tremendamente fácil, porque Albariño está hace ya 60 y pico años en los 5 continentes y llega mucho antes que tu persona, ¿no? Hombre, para mí una enorme responsabilidad ante toda a sociedade. Eu asumo este reconocimiento como un reconocimiento aos socios e ás socias de Condes de Albareit, que son para min os verdadeiros cabaleiros e as verdadeiras donas, ¿no? Eles son os que non podían estar todos, non podemos estar aí no patio de armas, pero para min o importante é iso, ese reconhecemento ás persoas que todos os días, non só traballan a viña, comercializan, fan as ventas, se preocupan de estendelo por todo o mundo, ¿no?
Como manda a tradición, a despedida correu a cargo do gran mestre do capítulo. Un ano máis, Alberto Núñez Feijóo puxo deberes aos novos membros. Un é presidente da Xunta durante un tempo, pero ser dama ou cabaleiro da Orde do Albariño imprime carácter. É como un sacramento que queda ata o final e os últimos halos de vida. Pero non se angustien. A defensa do Albariño é un traballo longo, sin dúbida, pero non é un traballo complicado. Facilítao, sobre todo, o feito de que en todo o mundo, independentemente de continente ou da cultura ou da organización, só hai dous tipos de personas. Os que lle gusta o Albariño e os que non coñecen o Albariño. En consecuencia, céntrense vostedes nese segundo tipo de personas, os que non coñecen o Albariño. Especialmente exixente foi cos dous actores nomeados, a José Coronado e a Beatriz Serén, pediulles a maior promoción dende o seu traballo. E por eso, José, a partir de ahora, tu gran papel, de todos os papeles que te quedan, igual que a Beatriz Serén, será defender el vino Albariño. E este ou non este en los diálogos de vuestras series, de vuestras películas e de vuestros teatros, decirle a toda a xente antes de que acabe o telón, bebed vino Albariño. No seu discurso, Núñez Feijóo tivo tamén palabras de recordo para o expresidente da Xunta, Manuel Fraga. Sobre ele, asegurou que foi o mellor embaixador que xa máis tivo o viño Albariño de Rías Baixas.